Si quiere, puede abrir su cámara cuando le toque hablar. Doctor. Ah, ¿está abierta? Sí. Sí. Y está con sonido también. Dale mute y sin cámara. Egla, ya estamos en el aire. Doctora, desmutece.
Buenas noches, bienvenidos doctores a este webinar nutricional de Nestlé. Antes de comenzar nuestra actividad, quisiera compartir con ustedes algunas informaciones de la logística de los canales que estamos utilizando para este evento. Primeramente, pueden ver en pantalla el ID del Zoom y además estamos transmitiendo también por YouTube a través de Travel Solutions. Ambas opciones tienen en el Zoom una barra, en la barra inferior se encuentra lo que se llama Q&A o preguntas y respuestas. Y además en el YouTube, en la zona de preguntas, pueden colocar sus preguntas. En la noche de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y de vanguardia, el cual es la microbiota intestinal y los probióticos en la salud infantil. Para este tema traemos al doctor José Saavedra. El doctor José Saavedra es pediatra gastroenterólogo, es educador, investigador y ejecutivo de asuntos médicos y científicos. Él creó y desarrolló el Centro de Nutrición Infantil del Johns Hopkins, el cual dirigió durante 10 años. En este centro realizó investigaciones innovadoras en el área de la microbiota intestinal. Además, tiene un amplio historial de publicaciones en nutrición, disfunción intestinal y microbiota. Entre ellas, la más reciente fue la liberación de un libro enteramente dedicado a la nutrición infantil, en la cual indica la importancia de la intervención temprana, su impacto en la salud a largo plazo y su papel con una mayor oportunidad en el progreso para nuestra sociedad. Actualmente, el doctor José Saavedra es asociado en pediatría de la Escuela de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins. Doctores, démosle la bienvenida al doctor José Saavedra. Doctor, the floor is yours. Muchas gracias, Heila. Realmente un placer para mí poder estar en comunicación con colegas centroamericanos y en la República Dominicana para poder empezar y continuar discutiendo las formas como podemos mejorar la salud de los niños, aunque lo tengamos que hacer virtualmente, dadas las circunstancias epidemiológicas que todos estamos viviendo. Y esperando que todos estén bien y que todos se encuentren con salud, vamos a tratar de tomar un tiempo para discutir un tema que es tanto importante como antiguo y nuevo. Y es este de la microbiota intestinal y los probióticos en la salud infantil. El tema de la microbiota y cómo la vida temprana modela la microbiota del intestino y la microbiota de los pulmones y la microbiota de la piel y el riesgo futuro de enfermedad se han convertido en un tema que ha explosionado en cuanto a interés y se ha incrementado gracias a las técnicas que tenemos hoy en día para poder medir mejor no solo el tipo, sino la cantidad de microbios que tenemos en relación al cuerpo humano. Y el impacto de estas bacterias y todos los microbios que están en relación al ser humano continúa siendo un tema tanto de interés como exploración científica que nos ha llevado a entender mucho más esta relación con el ambiente microbiano y cuál es el efecto que tiene en la salud del humano y en particular del lactante. La microbiota es, como todos saben, un ecosistema que tenemos en el intestino. Es un ecosistema balanceado, le llamamos, porque estas bacterias viven en un convivio en el cual el nivel de bacterias se mantiene relativamente constante en cada individuo. Y este ecosistema es inmenso, es el más densamente poblado de la Tierra si comparamos un intestino con todo el número de humanos que tenemos en el mundo. Y la microbiota intestinal en cualquier individuo es 10 veces más grande en número que el número de células que tiene ese individuo. La cantidad de genes que estamos codificando, que llega a más de 3 millones, nos están dando claves a cómo es esta interacción entre los microbios y el ser humano. Y hay cuatro filum dominantes, y estos nombres son los que van a empezar ustedes o ya empezaron a leer y ver cómo podemos caracterizar mejor la microbiota, no solamente
a nivel de y bacteria individual y cultivos como lo hacíamos antes, sino a nivel del DNA de estas bacterias que nos permite cuantificarlas mejor. Hay cuatro géneros importantes: los firmicutes, los bacteroidetes, las proteobacterias y las actinobacterias. Y reconocerán en las letras en rojo las bacterias específicas, las especies y los géneros a los cuales estamos acostumbrados a hablar. Se nota que, o denotar que entre los firmicutes están microbios como el estafilococo, el estreptococo y así los lactobacilos, que vamos a hablar más adelante. Los bacteroides están en un filum muy particular y las proteobacterias es donde están muchos de lo que hoy llamamos patógenos, incluyendo las enterobacterias, salmonella, shigella, pseudomonas. Y las bifidobacterias son una especie muy pequeña en cuanto al número y particular de las actinobacterias que van a ser de importancia, como veremos más adelante. Ahora, todos estos microbios están en el intestino y la mayor parte de células inmunitarias humanas están también en el intestino. El tejido linfoide asociado al intestino es donde tenemos la mayor cantidad de células inmunológicas en el ser humano. Más o menos el 70% están en el epitelio, en los parches de Peyer y en los folículos linfáticos. Estas estructuras inmunológicas están estratégicamente situadas entonces en el intestino, en proximidad a esta gran concentración de microbios que tenemos en el lumen. Y esta relación entre la microbiota intestinal y el tejido linfático gastrointestinal es lo que induce la modulación de la función inmunológica y protectora de estos microbios. Son las bacterias intestinales las que compiten con patógenos y modulan la barrera mucosa intestinal, ya sea induciendo secreción de moco, reforzando las uniones celulares estrechas o induciendo una secreción mayor de IgA que ocurre por la inducción bacteriana a través del epitelio y también entrenando y modulando la respuesta inmunológica tanto de linfocitos TH1 y TH2 que nos sirven tanto para proteger como en algunos momentos cuando se descontrola la respuesta inmunológica llevar a la inflamación intestinal. Ahora, hemos aprendido mucho de la función protectora intestinal hasta hace poco y continuamos aprendiendo, pero una de las funciones adicionales y las relaciones que existen entre el intestino y otros sistemas del cuerpo humano está esta relación con el sistema nervioso central. Y cada vez más entendemos mejor esta relación, que la llamamos el eje intestino-cerebral, que modula la salud intestinal y a la vez lleva a interpretar los síntomas intestinales que uno puede tener. Esta relación entre el intestino y el cerebro se da, claro, por la médula espinal, a través del nervio vago, por la circulación de sustancias que van del intestino al cerebro y viceversa, y por el eje endocrino, hipófisis, pituitaria y suprarrenal. El cerebro, por un lado, está influenciado, obviamente, por factores ambientales y psicosociales, y el intestino maneja su fisiología relativamente independiente, pero en una relación constante entre el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central. Y el entendimiento de que hay una relación bidireccional entre la función cerebral y la fisiología gastrointestinal ha llevado a entender cómo factores psicosociales, incluso, por ejemplo, el estrés ambiental y social del lactante, de la familia, etcétera, influyen en la fisiología del intestino y viceversa, donde problemas intestinales de dismotibilidad, hipersensibilidad y específicamente de modulación de la función a través de una alteración de la microbiota están explicando muchos de los fenómenos que todavía llamamos
enfermedades gastrointestinales funcionales. Y cuando hablamos de lactantes, hablamos específicamente de las más enfermedades gastrointestinales más comunes del lactante, como son el cólico, el estreñimiento funcional, la regurgitación. Y la microbiota intestinal desempeña un rol crítico en la expresión de estos trastornos funcionales. Y hace relativamente poco tiempo se hizo el cuarto consenso de Roma en la descripción de lo que son estas enfermedades gastrointestinales funcionales, donde se las definió como trastornos de esta interacción intestino-cerebro, que están clasificados por síntomas gastrointestinales que incluyen un cambio en la motilidad, una microbiota intestinal alterada y una hipersensibilidad visceral. Y estas definiciones finalmente toman en cuenta esta relación que hay entre el intestino, la microbiota y el sistema nervioso central. Entonces, para resumir estas funciones, primero tenemos las funciones que describimos hace más de 150 años. La producción de vitaminas por las bacterias intestinales, la fermentación de carbohidratos, metabolismo de muchas moléculas, incluso carcinógenos. El desarrollo inmunológico y protección de la modulación inmunitaria del individuo, así como una mejora de la función de la barrera intestinal, lo que promueve tanto una protección de patógenos a través de secreción de inmunoglobulinas y una protección de barrera que disminuye el riesgo a enfermedades infecciosas, respiratorias, etc. Y finalmente, ahora entendemos también que esta microbiota contribuye a un desarrollo neurológico funcional normal a través de la modulación de este eje intestino-cerebral durante el desarrollo del lactante y más adelante incluso como adultos. Ahora, esta microbiota que tenemos en el intestino obviamente no está ahí desde el nacimiento. Todavía estamos empezando a elucidar cómo las pequeñas cantidades de bacterias que pueden existir en el líquido amniótico, por ejemplo, pueden influir una modulación intestinal del feto. Sin embargo, la cantidad de bacterias, si es que tienen algún efecto, es muy, muy pequeña. Uno nace, o el bebé nace, con una cantidad de bacterias muy pequeña que en las primeras 72 horas aumentan logarítmicamente. Y para la semana o dos semanas de vida, la mayor parte de lactantes han ido de casi cero bacterias a trillones de bacterias en el intestino. Y a medida que cambia el ambiente y el alimento, que es parte del medio ambiente, que toma el lactante, modula el tipo de microbios, el tipo de bacterias que van a constituir lo que llamamos la microbiota estable de cada individuo. De notar que parte de esta microbiota, especialmente en el lactante, en el neonato sano, que nace por parto vaginal y recibe lactancia materna, está una especie de bacteria muy particular, que es parte de las actinobacterias, que son la especie y el género de bifidobacterias. Por razones que todavía no entendemos, evolutivamente hay una relación muy particular entre los seres humanos y las bifidobacterias, al nivel de que son el tipo de microbio que predomina en la mayor parte de lactantes humanos, especialmente cuando están sanos y creciendo bien. Ahora, la predominancia de estas bifidobacterias y la modulación del tipo de microbios que existen, este perfil de géneros de bacteria, de filum a la izquierda o de género a la derecha, varía por muchos factores. Uno de ellos es la forma del parto. Los niños que nacen por parto vaginal, en la parte superior de la diapositiva, tienen una predominancia de actinobacterias, de las cuales más del 90% son bifidobacterias.
es el segmento verde. Mientras que los niños que nacen por parto por cesárea, al final tienen una predominancia de bifidobacterias, pero tienen una disminución logarítmica de la cantidad de bifidobacterias que existen y un aumento en la parte rosada de la diapositiva de proteobacterias. El parto y la forma del parto determinan significativamente el perfil final de la microbiota del lactante. Por otro lado, sabemos que el parto también está asociado al riesgo de enfermedades crónicas. El parto por cesárea, por ejemplo, está asociado al riesgo de enfermedades como diabetes tipo 1, a la alergia, incluyendo al asma, y a la enfermedad celíaca. Pacientes que nacen por cesárea tienen un riesgo mayor de que su fenotipo exprese el genotipo de estas enfermedades. Y quizá la alergia es la que es más llamativa en cuanto a riesgo. Este es un estudio de Escandinavia y con diferentes niveles, estos riesgos se reproducen en otras poblaciones. Los niños que nacen por parto vaginal tienen un riesgo básico de desarrollar alergia en los primeros 2 años de vida, que varía con el riesgo de la alergia familiar. El niño que nace con alergia negativa, historia en la madre, nace por parto vaginal y tiene un riesgo relativo de 1, este riesgo se duplica en la barra del centro cuando hay una historia de alergia materna, pero cuando hay una historia de alergia materna y el niño nace por cesárea, hay una multiplicación significativa del riesgo alérgico. Y estas relaciones entre el riesgo alérgico y los cambios en la microbiota al momento de nacer es los que gradualmente nos ha llevado a entender la influencia que tiene la microbiota temprana en la modulación de la respuesta inmunológica. Aparte de la forma de parto, la forma como alimentamos a un bebé, en este caso, los niños que reciben lactancia materna versus los que no reciben lactancia materna, en este caso, ambos nacidos por parto vaginal. Las bifidobacterias, que son parte del filo actinobacteria, están en mayor abundancia en los niños que reciben leche materna en comparación con los niños que no, o que en este caso reciben fórmulas infantiles. Y esto se ha reproducido prácticamente en toda población y es bastante claro que hay muchos factores que no tenemos tiempo para discutir en la leche materna, incluso bacterias, porque la leche materna no es estéril y la leche materna incluye no solo las bacterias que siempre pensamos que están incluidas en la leche, como el estafilococo que ocurre en la piel, etcétera, sino incluyen lactobacilos, incluyen bifidobacterias. La leche materna no es estéril, además de tener factores de crecimiento que favorecen el crecimiento de bifidobacterias en estos niños que reciben leche de su mamá. Y sabemos también que la leche materna, por supuesto, está asociada a múltiples beneficios clínicos, muchos de los cuales están mediados inmunológicamente, como son las enfermedades infecciosas, la otitis, la gastroenteritis, las enfermedades respiratorias, enfermedades de sobreexpresión inmunológica, como son la alergia, la dermatitis atópica y el asma, e incluso enfermedades metabólicas, como son la obesidad. No tenemos tiempo para discutirlo, pero los niños nacidos en parto por cesárea tienen un riesgo mayor de desarrollar obesidad en la vida más tardía. Entonces, hay muchos de estos factores que influencian el desarrollo de la microbiota de la infancia y el riesgo relativo de bastantes enfermedades crónicas que antes no medíamos. El modo de parto, la microbiota de la madre, los antibióticos cuando lo recibe la madre, la lactancia materna y los alimentos que recibe un bebé, y la exposición de bacterias del medio ambiente, incluso la estructura familiar, cuanto más niños hay, más microbios hay o más intercambio de microbios hay en el medio ambiente. Y por supuesto, cuál es el genotipo y el fenotipo del lactante
que lo hace modular su respuesta inmunitaria en respuesta a estos múltiples factores. Ahora, la microbiota intestinal depende de este ambiente microbiano. Y este ambiente microbiano ha cambiado en los tiempos recientes en comparación con la relación de microbios a humanos que teníamos hasta hace unos solo 100 años. En la sociedad industrializada hay hoy una menor exposición microbiana que ha dado lugar a un aumento de ciertas patologías. Como decíamos anteriormente, nacimientos por cesárea, que siguen en aumento. La falta de lactancia materna. Los alimentos pasteurizados, desinfectados. Acordarnos que solo después de Louis Pasteur, son los últimos 100 años, estamos esterilizando nuestra fuente de alimentos. Anteriormente comíamos bacterias con todos los alimentos. La vida urbana, mudarse de la zona rural, donde hay mucha más relación con el ambiente microbiano de los animales, por ejemplo, a mudarse del campo a la ciudad, ha cambiado la exposición de microbios. Y, por supuesto, el uso de antibióticos. Por buena razón, los antibióticos existen, pero cada vez que usamos antibióticos, inducimos un cambio radical en la microbiota del lactante. Todos estos factores, que son factores que continúan siendo modulados por la vida de la sociedad actual, han llevado a una menor exposición de bacterias, una exposición de diferentes tipos de bacterias, y una alteración, lo que en la microbiota de lo que es el lactante moderno, de lo que era el lactante hace 200 o 300 años. Esta modulación en la ausencia de patógenos la llamamos hoy disbiosis. Esta microbiota alterada, a su vez, lleva entonces a una respuesta inmunológica adecuada y una disfunción del eje intestino-cerebro que mencionamos anteriormente. Y esto, a su vez, a modulaciones en la forma como el lactante está protegido, específicamente y particularmente a infecciones y más comúnmente infecciones virales, lleva a una sobreexpresión inmunológica, por eso la explosión en alergia, asma, enfermedades inflamatorias, y también a trastornos gastrointestinales funcionales, como son el cólico, el estreñimiento funcional y la regurgitación que vamos a mencionar brevemente. Ahora, entonces, resumiendo, al momento de nacer, y en particular por el niño que nace por parto vaginal y recibe la leche de la madre, lleva a una microbiota balanceada que, si los factores cambian, con la forma de parto, con la alimentación con fórmulas, el uso de antibióticos y el medio ambiente, lleva y promueven a una disbiosis. Y hay este balance en el cual tenemos que vivir hoy para disminuir o tratar de disminuir los riesgos que ocurren por disbiosis. Y uno de esos mecanismos ha sido el concepto de uso de bacterias vivas no patógenas o probióticos para incrementar las chances de balancear la microbiota, disminuir las disbiosis y las consecuencias que vienen de este problema. Esta ingestión de bacterias beneficiosas se propuso hace más de 100 años. Eli Metchnikoff, que fue uno de los primeros inmunólogos, sugirió que las bacterias ingeridas podrían tener una influencia positiva en lo que llamábamos en ese tiempo flora microbiana, y por eso llevaba la gente que consumía alimentos fermentados, tenía un mayor chance de vivir más años, porque inducían una mejor función intestinal, inmunológica y una mayor longevidad. Y en ese tiempo el uso de alimentos lácteos fermentados fueron considerados como saludables, entre comillas. Avanzando rápidamente a lo que es hoy la definición de probióticos por la Sociedad de Pre-Probióticos,
que es un grupo que ha tomado el liderazgo en definir esto en una forma mejor, todavía con muchas brechas en lo que necesitamos saber científicamente. Pero se les define en general a los probióticos como estos organismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud del huésped. Es una definición bastante general, pero por eso es importante entender el trasfondo y el tipo de bacterias y estos beneficios para poder mejor caracterizar la forma como podemos utilizar el concepto de probióticos para mejorar la salud de los niños. Entre los beneficios que se han discutido para muchas de estas bacterias están aquellos que directamente afectan la barrera intestinal y la función inmunológica. Disminución de la permeabilidad intestinal, producción de moco y mucina, incremento de las células secretoras de IgA y inmunoglobulina A, y mejora de la función de macrófagos y fagocitosis, y la tolerancia, la mejor tolerancia a los antígenos alimentarios. Todos estos son beneficios que se han documentado con diversas bacterias que han sido o que se ingieren oralmente. Y desde el punto de vista clínico, en rasgos muy grandes, es claro que la ingesta de ciertas bacterias que inducen ciertos beneficios en el huésped y por lo tanto se les puede llamar probióticos, que modulan el balance intestinal bacteriano que mencionamos anteriormente, reducen el riesgo y duración de diarrea, reducen el riesgo de enfermedades respiratorias, reducen los síntomas del cólico infantil, que veremos brevemente, y también para ciertos agentes disminuyen el riesgo de alergia y en prematuros el uso y el entendimiento del uso de agentes probióticos para prevenir necrotitis, enterocolitis necrotizante, ha sido también un tema de mucho interés que no vamos a discutir hoy en día. Es importante cuando hablamos de bacterias probióticas entender que es crítico que definamos, cuando hablamos de un probiótico, definamos qué bacterias estamos hablando. Como mencionamos anteriormente, hay dos grupos o dos filum de bacterias importantes desde el punto de vista probiótico. Uno son las actinobacterias, en las cuales está el género de bifidobacterias, y los firmicutes, donde está el género de lactobacilos. Bifidobacterias y lactobacilos, aparte de algunas levaduras, no vamos a discutir el Saccharomyces, que no es una bacteria, no es un habitante de la microbiota intestinal normal. La gran cantidad, la mayor cantidad de estudios de agentes probióticos que puedan tener un beneficio han sido de bifidobacterias y lactobacilos. Dentro de este género hay una larga lista de especies de bacterias, y ahí están los nombres, Bifidum longum, animalis, breve, los cuales tienen diferentes subespecies y también diferentes cepas de cada una. Igualmente, entre los lactobacilos, tenemos un grupo muy significativo de lactobacilos. Algunos los reconocen como el Rhamnosus GG, el Reuteri, el Casei, de los cuales vamos a hablar un poco. Hay dos bifidobacterias en particular, particularmente tienen un nivel de seguridad altamente demostrado en los lactantes, específicamente lactantes, desde el momento de nacer. Bifidobacterias son un grupo muy grande, dentro del cual hay muchas especies, pero en particular, una de ellas, el Bifidobacterium lactis, ha recibido muchos estudios ya desde hace más de casi 20 años, y son importantes, entre otras cosas, porque predominan, como mencionamos anteriormente, son las bifidobacterias que predominan la microbiota de los bebés nacidos vaginalmente y que reciben leche materna. Este es el género de bifidobacteria.
Y el B. lactis en particular ha sido demostrado que puede mejorar este balance de bacteria, incrementando bifidobacterias y bajando bajando coliformes, por ejemplo, aumentando la IgA secretora, bajando el pH de las heces, que también inhibe el crecimiento de patógenos, y en algunos estudios muy preliminares también tienen algunos efectos sobre el riesgo alérgico y la enterocolitis. Muy importante, el Bifidobacterium lactis y la cepa BB12 en particular tiene estatus GRAS o Generally Regarded as Safe por el FDA acá en Estados Unidos para que pueda utilizarse desde el momento de nacer. Y ya a mediados del 90 hicimos el primer estudio demostrando que niños que consumen bifidobacterias, y en este caso bifidobacterias con acidificación, con un estreptococo, tienen un menor riesgo de desarrollar diarrea aguda, específicamente a rotavirus, que los niños que no reciben, que reciben un mismo tipo de alimento, pero sin probióticos. En Francia, Rashuraki repitió el estudio, demostrando de nuevo que niños que van a guarderías infantiles también tienen un menor riesgo de desarrollar diarrea aguda y particularmente diarrea viral cuando reciben constantemente bifidobacterias. Es importante entender, entre otras cosas, de que parte del mecanismo por el cual estas bacterias pueden inducir una protección es a través de la leche materna que induce o que proporciona al bebé normal lactado, lo proporciona de bacterias con, lo proporciona de IgA. La leche humana tiene IgA secretora. Esta IgA secretora disminuye en los niños que reciben lactancia materna parcial y disminuye aún más en aquellos que reciben fórmulas infantiles. Entonces, la lactancia materna está asociada a esta inmunidad pasiva. El niño que no recibe leche materna no tiene IgA. Cuando un niño nace, recibe el IgG, las inmunoglobulinas de la madre, en la circulación, que en la línea naranja, estas inmunoglobulinas totales van disminuyendo hasta que el niño empieza a producir sus propias inmunoglobulinas. Y como ven, produce también una cantidad pequeña de inmunoglobulina A. Así, el niño que no recibe leche materna tiene esta brecha de protección, por la cual, de nuevo, es importante buscar mecanismos que faciliten la inducción de secreción de IgA en el niño que no está recibiendo IgA protectora de la madre. Y parte del concepto de probióticos hace años era el potencial de la suplementación de ciertas bifidobacterias, en este caso el B. lactis, para aumentar primero la cantidad de bifidobacterias en el intestino. Cuando damos bifidobacterium oral en las columnas azules a niños nacidos por parto vaginal o por cesárea, la cantidad de bifidobacteria en las heces aumenta. Y como ven, aumenta incluso más en los niños nacidos por cesárea, que tienen mayor riesgo y menos frecuencia de bifidobacterias nativas. Y paralelamente, la ingesta y el suplemento de Bifidobacterium lactis incrementa en las columnas azules la cantidad de inmunoglobulina A secretora producida por el bebé. Mientras que los niños que reciben placebo, en este caso, después de recibir fórmula con placebo, disminuyen su cantidad de inmunoglobulina A secretora, porque ese es el curso natural que ocurre en niños que no reciben leche materna. Cuando estos niños reciben fórmula con bifidobacteria, esta IgA se incrementa. Y también hemos demostrado que se puede incrementar la IgA específica contra vacunas, en este caso contra la vacuna al rotavirus. Y como ven, en una población de niños que reciben
Bifidobacterium lactis en la barra azul tienen un mayor incremento en inmunoglobulina A secretora antirrotavirus. Y este incremento, cuando lo identificamos solamente en los niños nacidos por parto por cesárea, es incluso más significativo. Obviamente, estos niños tienen una mayor brecha de protección y el probiótico induce una mayor respuesta de inmunoglobulina A. Es importante también, como mencionaremos de nuevo, que la seguridad es crítica. Y el Bifidobacterium lactis en particular, así como otras bifidobacterias, tienen un nivel o un récord de seguridad muy, muy específico, muy particular. Y el BB12, el B-lactis BB12 específicamente, como mencionamos antes, es el único bifidobacterium que tiene estatus GRAS por el FDA. Un segundo, para usar uno de los mejores ejemplos de lactobacilos, es el del lactobacilos reuteri. Y de nuevo de una cepa muy específica que tiene dos números, dependiendo de dónde se registra la bacteria, que se ha modificado genéticamente en algunos momentos, no específicamente, sino variantes del lactobacilo reuteri. Estas cepas de reuteri son específicas para el uso tanto para protección como mencionaremos para el uso en enfermedades gastrointestinales funcionales. El lactobacillus reuteri en particular fue por primera vez aislado de leche materna. Fue la primera vez que se identificó el bacterio. Y entre los beneficios reportados, y andaremos un poquito en algunos de estos, está la reducción en los síntomas de niños con cólico, una mejoría en la motilidad gastrointestinal, especialmente alta. Cambian también el riesgo de enfermedades infecciosas y respiratorias. Y hay algunos estudios preliminares también en el uso del lactobacilo reuteri en prematuros. Y es el único lactobacilo que tiene estatus GRAS del FDA para uso en lactantes desde el nacimiento. Como mencionamos anteriormente, cada vez entendemos mejor que es la disbiosis intestinal que está en parte asociada a estas enfermedades gastrointestinales funcionales y sus síntomas. Brevemente, las tres enfermedades gastrointestinales más comunes definidas por el grupo del Consenso de Roma están la regurgitación funcional infantil, el cólico infantil y el estreñimiento funcional. Es claro que la mayor parte de estas enfermedades funcionales se pueden definir como tales mientras el niño esté creciendo normalmente y no haya ninguna enfermedad inflamatoria orgánica demostrable en el lactante. Quizá el cólico infantil es uno de estos que más atención ha recibido porque altera definitivamente el estrés familiar, altera el metabolismo familiar. El diagnóstico de cólico infantil requiere que el niño sea menor de 6 a 5 meses de vida, que haya un llanto recurrente y prolongado, usualmente más de 3 horas y usualmente más de 3 días por semana, y no haya ninguna falla en el crecimiento o en el desarrollo del lactante, no haya fiebre, ninguna otra señal de enfermedad orgánica. Los niños con cólico se ha documentado cada vez más que tienen una respuesta inmunológica alterada y tienen disbiosis. Estos niños con cólicos tienen menos lactobacilos, tienen más coliformes, tienen una diversidad del ecosistema disminuida y también tienen marcadores inflamatorios en las heces, como la calprotectina, que son mayores en nivel de lo que se encuentra en niños sanos versus niños diagnosticados con cólico. Y esto de nuevo lleva, y hay varios estudios documentando esta disbiosis en los niños con cólico, que ha sido parte del mejor entendimiento de la relación
entre el intestino y el sistema nervioso central y la percepción de lo que llamamos quizá el dolor infantil o el dolor abdominal infantil que lleva potencialmente al niño a los síntomas de cólico. En esta enfermedad, entonces, en esta condición, se vuelve interesante ver cuál puede ser el efecto de estas bacterias probióticas. La suplementación de lactobacillus reuteri aumenta a los lactobacilos y disminuye a los coliformes en los niños que tienen cólico infantil. Y desde el punto de vista de síntomas, la suplementación de lactobacillus reuteri significativamente acelera la disminución natural que ocurre en el llanto de niños con cólico. Como decíamos anteriormente, el cólico ocurre en niños de menos de 6 meses y con la edad va gradualmente disminuyendo el tiempo de llanto. En la línea azul es el tiempo de llanto en niños en 28 días de tratamiento que reciben lactobacillus reuteri versus los que reciben placebo. En este caso hay dos estudios, pero hay varios estudios que han documentado este efecto. Y cuando medimos esto en el número, el porcentaje de lactantes en los cuales hay un 50% o más de reducción del tiempo de llanto versus placebo, y estas son las barras azules, de nuevo, con lactobacillus reuteri en un mes de tratamiento hay una disminución de llanto significativa y un aumento en el número de niños que reducen su llanto por más del 50%. Finalmente, para hablar de trastornos funcionales, la frecuencia de regurgitación funcional y la mejoría en el vaciamiento gástrico parece que se puede modular con el uso de un probiótico, en este caso Reuteri, y ahí pueden ver el número de regurgitaciones en la izquierda al principio y al final del tratamiento con placebo, las barras grises, versus Reuteri en las barras moradas. Esta mejoría en la motilidad parece que se puede reproducir también cuando hablamos de la frecuencia de defecación y el riesgo de niños de desarrollar estreñimiento funcional. El número de sujetos en la parte superior derecha, el número de sujetos que tiene una mayor cantidad de defecaciones durante la semana versus niños que tienen una frecuencia defecatoria muy menor, mejora con el grupo de Reuteri, que lo vemos en la parte superior, versus el grupo de placebo, que lo vemos en la parte inferior. Y estos cambios son bastante significativos. Hay una aparente mejoría en la motilidad general intestinal con el uso de ciertos agentes probióticos y lactobacillus reuteri. Y finalmente, para documentar parte lo que parecen beneficios protectores de Reuteri, hay por lo menos 2 estudios randomizados demostrando una disminución en la duración de diarreas e infecciones del tracto respiratorio en lactantes recibiendo suplementación del probiótico con Reuteri versus niños que reciben placebo. No tenemos tiempo, obviamente, para discutir todos los agentes probióticos que actualmente se utilizan, pero hay varios específicos que no hemos mencionado hoy día, como son el Lactobacillus rhamnosus GG, el Paracasei ST11, que tienen menos estudios, pero efectos documentados muy similares a los que hemos mencionado para el B. lactis y el Reuteri. Ahora, cuando uno revisa la literatura de probióticos, va a encontrarse con muchos estudios positivos, negativos, y se vuelve entonces importante poder interpretarlos para llevar esto a una mejor definición de lo que es el uso clínico. Primero, es importante considerar específicamente de qué bacteria estamos hablando, qué género, qué especie, qué cepa. No todos lo que se llaman probióticos tienen o fueron creados igualmente. Hay que entender la dosis, hay que entender qué perfil de seguridad tiene esa bacteria, especialmente cuando estamos hablando de recién nacidos o lactantes.
y cómo se administra, que se puede dar y se da en forma oral, en polvo, en líquido, en fórmulas infantiles. Y esto, solo esto, puede llevar a interpretaciones y resultados diferentes en un estudio clínico. Pero tan importante es entender en qué población se hizo ese estudio. Obviamente va a haber poblaciones con diferentes tipos de riesgo, particularmente en poblaciones de clase media y alta. Vamos a tener más diarrea viral y menos diarrea bacteriana. En países en desarrollo, por ejemplo, y en países en algunos estratos socioeconómico bajo, vamos a tener más enfermedades por bacterias. Interesantemente, muchos de los probióticos se han documentado que son de mayor beneficio en niños que tienen un alto índice de enfermedad viral y no tanto enfermedades bacterianas. No en todos los estudios, hasta hace poco, porque ahora ya sabemos, tenemos que controlar por el número de niños que nació por cesárea versus vaginal, cuánta lactancia materna recibieron, quiénes recibieron antibióticos, incluso antes del estudio. Todos estos pueden variar los resultados y por eso es importante no solamente mencionar estudios solamente randomizados y prospectivos como los ejemplos que he dado, sino también entender qué tipo de población fue la que se estudió. Y la mayor parte de lo que hemos mencionado, obviamente estamos hablando de poblaciones generales de niños, pero los resultados pueden variar, como dije anteriormente, por muchos de estos, de estas variables. Y por eso, y esto es algo para terminar, muy importante a insistir, no deben haber pautas generales para el uso de probióticos. Los probióticos ayudan o no ayudan, son buenos o son malos. Eso es como decir, los antibióticos son buenos o son malos, ayudan o no ayudan. No. El uso las pautas generales deben darse específicamente para una bacteria en la población en la que se estudió y para el tipo, el efecto que tenía, que tiene, que se demostró para cada probiótico. Y por supuesto, que sea un probiótico que tiene un perfil de seguridad bien definido. En resumen, es claro que la nutrición y la salud temprana son críticos para determinar el rumbo de la salud a largo plazo de cada individuo. Y la lactancia materna continúa siendo este modelo que nos inspira a cómo definir la forma cómo debe alimentarse a los bebés. Y mucho de lo que tenemos hoy de microbiota y factores que modulan la microbiota lo hemos entendido a través de investigar cómo la leche materna modula a este ecosistema. En conclusión, la microbiota es un ecosistema muy complejo, es crítico, componente de la inmunidad del huésped y en el desarrollo de la inmunidad de un lactante, es crítico en la fusión del eje intestino-cerebral y está determinado por muchos factores, incluyendo y en particular la forma de nacimiento, la lactancia y el uso de antibióticos. La alteración en el desarrollo, la interrupción del desarrollo de este ecosistema microbiano conduce a disbiosis que está asociada a enfermedades infecciosas agudas, así como problemas inmunológicos y funcionales a más largo plazo. Y ciertos agentes probióticos pueden mejorar estas manifestaciones clínicas, ya sea apoyando la respuesta inmunitaria saludable, como mencionamos en algunos ejemplos, y mejorando los trastornos gastrointestinales funcionales, como mencionamos también. La guía para uso probiótico requiere que identifiquemos las especies y cepas específicas y la seguridad y su eficacia en el uso previsto para ese lactante en particular. Muchas gracias por su atención y espero que tengamos un poquito de tiempo para unas preguntas de la audiencia. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Excelente, sobre todo muy claro, basado en evidencia, brindando opciones para el clínico día a día para poder tratar condiciones tan complicadas como son el cólico infantil, que sabemos que puede ya no solamente impactar la calidad de vida del niño, sino también la calidad de vida de la familia completa. Para su presentación tengo varias preguntas, doctor. La primera pregunta que tengo es la opinión que usted tiene sobre la lactancia materna y el estreñimiento.
importante definir primero estreñimiento, no solamente como la falta de frecuencia defecatoria, sino la falta de frecuencia defecatoria asociada a un estrés muy particular del lactante en el cual la defecación se hace dificultosa. Es cierto que si hablamos solo de frecuencia puede haber estreñimiento desde la primera semana de vida, pero en general, cuando hablamos de estreñimiento funcional, hemos tenido para definir lo que el grupo de Roma y en estas diapositivas está la referencia para, a la cual pueden ir para leer un poquito más de detalle los criterios de definición de estreñimiento funcional. Pero la lactancia materna es muy claro, incluso mejora los síntomas o no empeoran los síntomas de estreñimiento más allá de una frecuencia defecatoria baja, a pesar de que puede ocurrir en niños que tienen 2 o 3 defecaciones por semana. Y cuando estas ocurren sin ningún estrés, sin ningún problema, no la podemos calificar realmente de estreñimiento funcional. Entonces, cuando, por otro lado, hay un niño con lactancia materna que tiene una frecuencia defecatoria infrecuente, entre otros criterios, menos de 3 por semana, o que se pase más de 5 días, donde el examen clínico es perfectamente normal, en general nosotros simplemente observamos, sería mi recomendación. Y si no, si hay dolor, si hay estrés, si hay obviamente cambios en las heces, entonces sí, la referencia a la posibilidad de que hay un trastorno de motilidad distal colónico para una evaluación gastrointestinal sería lo adecuado. Otra pregunta, doctor, es sobre la terapia inmunogénica que se utiliza hoy en día en niños con autismo. El uso de extractos de plantas para tratar algunos síntomas de este trastorno. Bueno, está fuera del tema de lo que estamos discutiendo hoy día. Por un lado, si me hubieran hecho esta pregunta hace unos 5 años o más, yo hubiera dicho, realmente las chances de que haya una posibilidad de efecto son muy bajas, o que haya una relación. Pero cada vez entendemos que hay una relación más entre el intestino y la función del sistema nervioso central y que exista alguna posibilidad de que hay una relación entre lo que ocurre en el intestino, qué moléculas absorbe el intestino, etcétera, y trastornos neurológicos o nerviosos severos. La posibilidad existe. Por otro lado, es muy claro también que hoy no hay datos suficientes para identificar una planta, un alimento, una proteína, etcétera, porque hay muchas cosas que se les ha achacado esta posibilidad de estar asociadas al autismo. Esos datos todavía no existen. Ok, otra pregunta es, ¿qué estudios podemos solicitar para evaluar el estado de la microbiota del niño? ¿Cuáles son indispensables? Hoy en día no hay un estudio particular que se pueda sugerir, darles la posibilidad de utilizar un u otro tratamiento o un u otro probiótico. Lamentablemente, la mayor parte de los estudios que hoy mejor caracterizan la microbiota infantil son estudios que todavía están en el ámbito de la investigación o de los laboratorios grandes que hacen estudios del genotipo de la microbiota y así pueden definir las bacterias. No tenemos hoy ningún test de un número absoluto que, por ejemplo, digamos, menos de tantas bifidobacterias hay un problema. No. Hoy no tenemos eso y lamentablemente no podemos definir un test para poder decir en este niño debe o no debe usarse. Hoy la mejor forma para definir el uso de un probiótico es por los factores de riesgo asociado al lactante. Un niño que nace por cesárea, no recibe leche materna, se le da antibióticos muy frecuentes por alguna u otra razón,
por ejemplo, son niños que son mucho mejores candidatos para mejorar su microbiota y potencialmente reducir su riesgo individual de enfermedad diarreica, enfermedad viral, y en algunos casos, con menos estudios todavía, pero disminuir las chances de alergia alimentaria, por ejemplo. Pero son los factores de riesgo que son importantes. Todavía no tenemos un test para poder decir esta es una microbiota buena o mala. Aparte, por supuesto, de definir, simplemente definir patógenos. Pero cuando uno hay un patógeno, lamentablemente cuando hay un patógeno bacteriano usamos antibióticos y estamos destrozando la microbiota de ese lactante. Uh-huh. Esa es una razón importante de postular que en ese niño pueda haber un beneficio de darle una leche con un probiótico seguro. Una pregunta, doctor, que llama, siempre es bastante común, es ¿por cuánto tiempo se usa el probiótico en un recién nacido? Sí, es una muy buena pregunta, porque hoy, dadas los diferentes probióticos y los diferentes efectos que se han demostrado con una u otra bacteria, ¿no? Eso es al final lo que define, y por eso es un poco confuso, lo que uno podría recomendar en cuanto a tiempo. Si, obviamente, si uno da un probiótico para disminuir el riesgo de enfermedades diarreica, respiratoria, etc., obviamente lo va a dar indefinidamente por el primero o los primeros 2 años de vida, tanto durante el tiempo que el riñón no recibe lactancia materna y especialmente en el momento de ablactancia, cuando empieza a recibir alimentos sólidos, uh-huh, donde hoy en día obviamente ninguno de esos alimentos tiene un microbio que estimula la inmunidad. Esa es la racional de dar probióticos profilácticamente a un niño relativamente sano o un niño que tiene esos riesgos que mencionamos anteriormente. Por otro lado, si la razón de dar el probiótico, y un buen ejemplo es el dar el lactobacilo reuteri para disminuir el cólico infantil, no, entonces no lo está dando profilácticamente porque el niño ya tiene cólico, sino para, uh-huh, ver si se puede disminuir los síntomas. Y los estudios que se han hecho han demostrado que por lo menos un mes es el tiempo necesario para demostrar o para que los síntomas, ¿no? O en los cuales se ha demostrado que los síntomas pueden disminuir. De nuevo, si es un probiótico seguro y tiene otros efectos potenciales de prevención, continuarlo también tiene mucho, mucho sentido. Al final, el tiempo va a ser definido por la razón por la cual estamos dando la bacteria. Que hay una pregunta muy interesante, doctor, que es la relación del probiótico y su utilidad en los niños con intolerancia a la lactosa. Ah, sí, bueno, me remonto a estudios que hicimos hace más de 25 años. Donde demostramos por primera vez en niños, o en jóvenes, debo decir, no lactantes, sino en jóvenes, que ciertas bacterias, específicamente ciertos lactobacilos, las bifidobacterias y los lactobacilos, ambos fermentan lactosa, porque las dos tienen lactasa. Esta enzima, que en algunos niños en la cual la lactasa baja, tienen menos chances de digerir lactosa, que puede llevar a ciertos síntomas de intolerancia a la lactosa. Las bacterias que existen en el yogur común, lactobacilos de varios tipos, disminuyen la cantidad de lactosa en el yogur, por ejemplo, porque la fermenta. En un lactante que está recibiendo lactosa, ya sea en leche o en fórmula, el uso de lactobacilos en general disminuye las chances de que haya suficiente lactosa no digerida que lleve a síntomas de intolerancia a la lactosa, porque el lactobacilo digiere la lactosa en glucosa y galactosa por el lactante. Una pregunta aquí. La prueba metabolómica que se hace en heces para la microbiota intestinal, ¿usted la toma en consideración? No para uso clínico, porque como dije anteriormente, ¿no? La mayor parte de estudios que demuestran que un tipo de perfil metabolómico o genómico de las bacterias está asociado
a inflamación, está asociado a cólico, está asociado a alergia alimentaria, etc. No está definido para el individuo, está definido para la población. Yo creo que en algún momento va a llegar el día que haya suficientes datos para decir cuál es ese rango límite alto o bajo de ciertos perfiles metabolómicos o genómicos de las bacterias intestinales, por el cual, digamos, este niño tiene más chances de responder a, y hay que definir qué y cómo. Pero hoy en día, lo que estimularía a la gente, a los colegas y a los estudiantes y a los residentes, es participar en estudios que son importantes para mejor definir cuáles son el perfil metabolómico que pueda facilitar el diagnóstico de cierta condición que pueda mejorar. Pero hoy en día yo no recomendaría para uso clínico individual ninguno de estos estudios porque no tenemos un umbral crítico alto o bajo. Yo creo que hay, es más complicada obviamente la respuesta, pero la dejamos ahí por ahora. Aquí preguntan, doctor, ¿cuáles son los parámetros que debemos tener en consideración para iniciar tratamiento con probióticos que no vengan ligado a un producto lácteo? Bueno, primero, lo importante es definir qué probiótico es el que uno va a utilizar o quiere utilizar, qué género, qué cepa, etc. Eso es número uno. Y lo segundo es en qué forma, ¿no? Hoy en día, ¿no? Un probiótico específico puede venir, y voy a generalizar acá, pero más del 90% de las bacterias probióticas que hoy están se comercializan. Tanto las que tienen buena demostración clínica, así como muchas, lamentablemente, no la tienen. Pero todo lo que se comercializa hoy, en general, son bacterias liofilizadas. Básicamente, uh-huh, bacterias deshidratadas. Ahora, estas bacterias deshidratadas se pueden poner en un sobrecito, en un sachet, como polvo. Eso es un suplemento. Se pueden poner como polvo en un producto de leche en polvo. Un producto lácteo en polvo. Se pueden poner en una suspensión, y ahora hay suplemento de probiótico líquido, no es agua, sino es un líquido que es una suspensión ólea, una suspensión de aceite, para que mantenga la viabilidad de la bacteria. Entonces, hoy hay el mismo agente probiótico, se puede dar en polvo, en fórmula infantil y en una suspensión de gotas de aceite. Por otro lado, las bacterias que existen vivas en los productos lácteos fermentados, líquidos, como el yogur, esos son probióticos que están activos, no liofilizados o deshidratados, que se reactivan cuando se ingieren, sino vivos. Y por eso, los probióticos en polvo tienen una vida media comercial de un año o más. Mientras que el yogur tiene un tiempo de vida de menos de un mes. Porque la bacteria está viva y pasa su tiempo de vida y eventualmente se muere. Se muere. Bien. Una pregunta del tema del momento, COVID-19. Y dice, si hay relación que exista entre el COVID y la disbiosis. Obviamente no hay datos, esto sería pura especulación. Lo único que uno podría especular, ¿no?, es que si un niño tiene un riesgo inmunológico por la forma de nacimiento, el uso de antibiótico crónico, la no lactancia materna, etcétera, etcétera, Quizás esos niños tienen un mayor riesgo de enfermedad viral. Eso lo sabemos en general, lo sabemos para influenza, lo sabemos para rotavirus, pero no lo sabemos para COVID.
En teoría, ¿no? Estos niños tienen, podrían tener un mayor riesgo simplemente porque no han tenido la modulación inmunológica que ocurre con una microbiota sana y balanceada. Y si tienen un factor de riesgo, como mencionamos anteriormente, yo hoy voy más para decidir el uso de probióticos, más por el ambiente clínico y el caso clínico y los factores de riesgo en el lactante, más que no por datos de análisis, porque hoy no tenemos análisis y por supuesto menos conocimiento de lo que hace el COVID. Pero el COVID al final es una enfermedad viral, es una enfermedad que, en la cual un sistema inmunitario es bueno y necesario, y en teoría, ¿no?, podría funcionar, pero obviamente no tenemos datos. Doctor, la última pregunta es, ¿la calprotectina fecal tiene utilidad diagnóstica en los pacientes con cólico? Primero, no es un criterio diagnóstico. Claro, los criterios diagnósticos, vuelvo a la publicación que viene del grupo consenso de Roma 4. El cólico se hace por diagnóstico clínico, no se hace por diagnóstico de laboratorio. Y de nuevo, lo que sí es claro, es que si uno toma una población de niños con cólico, el promedio y la mediana de calprotectina van a estar aumentando, y hay varios estudios que ya lo han demostrado. Y ahora, la otra cosa importante es que medimos calprotectina porque es una de las que podemos medir. Hay muchos otros mediadores inflamatorios que no medimos. Pero lo que sí sabemos es de que hay varios mediadores inflamatorios, la calprotectina siendo uno de ellos, y hay otras interleuquinas, por ejemplo, que está aumentada en niños que tienen cólico en comparación con niños que no tienen cólico. Pero, de nuevo, no tenemos un nivel umbral de calprotectina para decir, ah, esto va a causar cólico. Y la otra cosa importante es entender que la calprotectina parece un buen marcador de un niño que tiene cólico, pero no necesariamente es la causa que el niño tiene cólico. Quizás es el efecto de que el niño tiene otro problema que causa una inflamación que incrementa la calprotectina. Entonces, lo que sabemos es, de nuevo, no hay causa-efecto, pero sabemos que hay una asociación entre la calprotectina, que es un marcador inflamatorio, y los niños con cólico. Pero no sabemos el nivel de calprotectina al cual decimos, si a este nivel damos un probiótico, vamos a bajarlo. Eso no, de nuevo, estos son estudios en grupos de pacientes, no estudios a nivel individual. Lo único que haría la calprotectina en un niño con cólico es darnos una, si la tiene muy, muy alta, es decir, bueno, hemos demostrado lo que otros han demostrado, que hay una chance que la tiene baja. Por otro lado, hay niños con calprotectina baja y todos los síntomas diagnósticos por criterio de Roma que tienen cólico y no la tienen elevada. Entonces, de nuevo, es una prueba más, es una prueba interesante, es una prueba que nos puede reafirmar la posibilidad del diagnóstico, pero no es el mecanismo diagnóstico en cólico es clínico. Bueno, doctor, muchísimas gracias de nuevo por su interesante intervención, por haber compartido con nosotros todos sus conocimientos. A los doctores que están en línea, quiero invitarles a que sigan con nosotros. Tenemos un próximo webinar que será en el medio agosto. Este tema es muy interesante porque viene muy dirigido a lo que son los sustitutos inadecuados. Entonces le llamamos el sí y no en la nutrición infantil en el primer año de vida. Doctores, les deseo a todos que tengan muy feliz noche. Gracias por estar con nosotros, gracias por su participación y nos vemos pronto.